Valle de Casablanca. Estamos en la zona central, más cerquita de la costa, región de Valparaíso, zona central de nuestro país, porque les vamos a mostrar algo que es realmente maravilloso y que seguramente usted en la casa disfruta todos los fines de semana. Vamos a hacer la ruta turística del espumante en Chile y está aquí, en este lugar, en la zona de Casablanca, rodeada de todas estas parras maravillosas, con todas las casonas que se ven a través de la ruta 68 que usted mira a lo lejos. Bueno, aquí están, y además todos estos cordones montañosos que nos acompañan y abrazan este valle de manera espectacular, que le dan un toque verdoso, un toque natural realmente maravilloso. Aquí partimos, aquí calentamos motores. Esto es Bio Bio en Ruta, haciendo la ruta del espumante desde este lugar, Casablanca. Calentamos motores, prendemos el ánimo y le ponemos marcha hacia adelante por aquí, por Bio Bio TV, la ruta del espumante. Esto es Bio Bio en Ruta, partimos. A ver si funciona. A ver. Que vamos a conocerlo un poquito más, porque estamos haciendo esta ruta del espumante. Vamos a conocer un poquito más de esta cultura y vamos a conocer también un lugar que está inserto en este valle de la casa, de Casablanca, donde estamos instalados. Estamos con Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Cómo bueno, te va? ¿Cómo está? Un gusto. ¿Quién es usted? Preséntese al público, por favor. Que está Hola, ahí. Buenas. Soy Constanza. Un gusto. Trabajo acá en Casa Viñamar, la Casa del Espumante. La Casa del Espumante, que vamos a hacer ese recorrido. ¿Dónde estamos aquí puntualmente? Aquí estamos, en nuestra viña, en Casa Valle Viñamar. Justo en la Casa del Espumante, ubicado por supuesto en el Valle de Casablanca, en la Quinta Región. Oye, esta casa es maravillosa, es una casona gigante, bonita. Cuéntanos un poco la historia de esto, porque desde afuera, incluso desde la ruta, estamos a cuánto, medio kilómetro de más la o ruta. Más o menos, un kilómetro, kilómetro y medio. Se logra ver desde la ruta, esto es maravilloso. Sí, y bien discreto también, porque a pesar de que claro, estamos justo al lado de una ruta muy concurrida, con mucho tráfico, esto es como un jardín escondido, porque uno empieza a entrar con la ruta hasta que llega acá y ve esta belleza. Bueno, esta casa se ve muy, muy antigua. Mucha gente me dice, no, yo creo que debe tener arriba unos 100 años fácilmente. Fácil, yo creo. ¿Verdad? ¿No? ¿Cuántos años creías que tenía? Más o menos 100. Más o menos 100, ¿verdad? Sí. Pero en realidad recién esta casa se inauguró el año 2001. ¿Hace poquito? Hace muy, muy poquito. Ya tenemos que pensar primero que el Valle de Casablanca es súper joven. Y además de que en los años 2000 estaba muy de moda la arquitectura marroquí, que si nos fijamos toda la inspiración, las ventanas, por ejemplo, la arquitectura blanca. Entonces, todo eso nos da también todo este entorno relacionado al viñedo. O sea, es como si estuviéramos en Marruecos aquí, básicamente. Pero con tomando espumante. Y conociendo también un poco la cultura del espumante, porque siempre se habla de la cultura del vino, Constanza. Claro. Pero sabemos que también un producto muy consumido es el espumante. Vamos a hacer esta ruta que tiene mucho de turismo, tiene mucho por conocer también, para que la gente se pueda motivar también a conocer esta cultura, a conocer también un poco estos hermosos paisajes rodeados de este valle que es hermoso, el Valle de Casablanca. Sí. Lo tenemos ahí, montañas, unos cerros por acá, todas las parras, las plantaciones, de verdad que es muy, muy lindo, mucha naturaleza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a recorrer esto, ¿no? Sí, vamos a conocer un poquitito, quiero mostrarles un poco afuera, contextualizar, contarles también del Valle de Casablanca, por supuesto, que conozcan qué es lo que nosotros trabajamos acá, para que sigamos avanzando. Ya, pues vamos entonces, así partimos este capítulo desde aquí, estamos haciendo en la ruta de los espumantes. Esto es Casablanca, esto es la región de Valparaíso, esto es Bio Bio en Ruta, vamos. Esta belleza con lo que estamos acá, bueno, tienen las plantaciones, pero los cerros, afortunadamente ha habido lluvias, ¿no? Sí. Que permite que estos cerros que nos rodean aquí estén completamente verdes, lo que le da un toque totalmente distinto. Imagino que también para la producción de acá es importante
que la gente se sienta en un sitio natural propiamente tal, sí, que respire naturaleza, ¿no? Absolutamente, o sea, vivimos en una realidad donde la gente pasa mucho encerrado con pantalla, y llegar acá, como te decía, es una especie de jardín, de relajo, de descubrir lo bello que está tan cerca de nosotros. Maravilloso. Entonces, claro, en esta época del año, ahora que estamos empezando ya la primavera, empieza a subir más la temperatura, cambia todo lo que es el panorama, lo que son las parras, después vamos a ver un poquitito cómo ya empiezan a brotar, cómo empiezan a crecer. Y eso le da un aspecto súper distinto, o sea, durante todo el año tenemos distintas facetas. Durante el invierno, que se puede ver un poco más apagado, también hay un ciclo súper importante de la parra que ahora empezamos a ver en el exterior durante la primavera y el verano. Entonces, todas las partes del año son importantes. En este sector que tenemos acá hay 93 hectáreas, están divididas en distintas variedades, las cepas más icónicas de acá de Casablanca. Tenemos lo que es el Sauvignon Blanc, por ejemplo, que es la cepa blanca más producida en Chile. Pero como estamos hablando del espumante, acá lo que nosotros también producimos muchísimo, tenemos el Chardonnay y tenemos Pinot Noir. Así que, como te hablaba, tenemos distintas situaciones pasando en este momento en el campo, distintas cosas que estamos viendo, y una de ellas es algo muy especial que no se ve siempre, que justo las parras que están aquí al costado de nosotros están en un proceso que se va a llevar el arranque. ¿Ya? Por eso vamos a ver cómo se ve diferente el campo de este lado como del lado de allá. Claro, están como distintos, están un poquito más brotados quizás, no sé cómo decirlo. Sí, en esta parte aún no se ha hecho lo que es la poda, por ejemplo, porque ya este campo se va a trabajar y se va a renovar. ¿Esta es la zona del espumante en Chile, podríamos decir? Sí, generalmente todo lo que son los valles costeros, los valles de clima frío también, son principalmente muy buenos para la crianza de la uva blanca, que es finalmente después con la que se fabrica el espumante. Por eso podemos decir que estamos en la zona de los espumantes en Chile, por supuesto, Casablanca, por supuesto, aquí en este valle maravilloso, haciendo este Bio Bio en Ruta, y que estamos mezclando dos conceptos, que es la cultura vitivinícola con el turismo, que siempre han estado muy de la mano, por lo menos. Absolutamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a recorrer entonces. Vamos para allá. Vamos a recorrer, vamos a caminar. ¿Funciona esto? ¿Cuánto se demora en trabajar la uva, la fruta, todo eso? Bueno, la parra pasa por un ciclo anual. ¿Ya? De por sí, las parras pueden tener muchísimos años. Ya podemos trabajar con la misma parra más de 60, 80, 100 años fácilmente. Mira. Pero durante todos los años siempre ocurre el mismo ciclo, que claro, podríamos decir que comienza o finaliza con la cosecha. Mm. La cosecha siempre se trabaja a finales del verano. No existe obviamente una fecha exacta para la cosecha, claro, porque depende netamente del nivel de maduración de las frutas, el clima que hayamos tenido cada año. Por eso escuchamos estos dichos de que este fue un buen o un mal año, no por la calidad del vino final, sino que todo el comportamiento que ha tenido el campo para poder llegar a esa cosecha. Entonces, cuando llegamos a esa época, por supuesto, es una época muy laboriosa porque tenemos lo que es la cosecha, el trabajo en campo, la extracción de las frutas, y viene, por supuesto, la fiesta de la vendimia también. La fiesta de la vendimia, que es un icono turístico para mucha gente, donde se hacen hartas festividades, se celebra mucho. Acá estamos caminando en medio de las parras, ¿no? Esto es la materia prima, de alguna forma, de lo que ustedes producen en botella. La gente, me imagino, que se interesa mucho venir para acá cuando hace turismo, ¿no? Absolutamente. O sea, poder ver in situ cómo está creciendo la uva, cómo crece la planta, qué es lo que le pasa a ella durante el año, y sacarle foto, obviamente, un spot claro, precioso, ¿no? ¿Dónde estamos aquí? Cuéntame. Acá estamos en nuestra tienda de vinos, así que quiero invitarlos a pasar para que descubran la gran variedad que hay aquí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Permiso. Hay ciertas palabras o ciertas categorías que usualmente vamos a encontrar cuando hablamos de espumantes. Por ejemplo, las palabras extra brut, brut, por ejemplo, demi-sec, que son las categorías que tienen los espumantes acorde al nivel de dulzor. ¿En qué tiene que fijarse alguien cuando va a comprar un buen espumante? Como recomendación, yo siempre le digo a la gente que es importante que conozca su gusto. Bueno, sí, generalmente, básicamente, claro, eso. El mejor espumante es el que le guste a uno. Sí. Entonces, si a uno le gusta cosas más dulces, ¿no? Es que yo prefiero que sea muy, muy empalagoso, vamos a tener un espumante para eso. No, yo prefiero que sea más complejo, más delicado, un poco menos fruta, tenemos algo para eso. ¿No hay una diferencia, como lo conversamos con los vinos, con, qué sé yo, con el tipo de botella, si tiene acá, si una formación aquí? ¿No incide nada el embotellado respecto a un Generalmente no, generalmente no, ya que, bueno, aquí en Chile todavía el tema del espumante, hay ciertos aspectos que aún no están tan regulados como si en el vino.
Entonces hay ciertas denominaciones o información que la etiqueta no, aún no tenemos que poner. Entonces igual hay cierta ambigüedad a veces entre los productos. Por eso la gente tiende a confundirse mucho con los espumantes y no sabe qué les gusta. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. Yo tengo cero cultura de espumantes, me gustan mucho, pero en algún momento si voy a comprar, los miro todos y no sé cuál es la diferencia. Claro. No tengo mucha cultura, básicamente. Claro, tiene que ver un poco con el dulzor, con el método de fabricación. Claro. Yo tengo una duda, permiso. No se me vaya a caer esto, sino tengo que pagarlo. ¿Por qué ahora se habla mucho de botellas como esta de espumante y no como se hacía? Yo me acuerdo cuando era chico, decía, vamos a comprar un champán. Ahora decimos, vamos a comprar un espumante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es distinto? ¿Cambio de nombre? ¿Evolucionó la sociedad y el mundo? ¿Qué fue lo que pasó que ya hablamos de espumante y no hablamos de champán? La champán o champaña es un tipo de vino espumante que de hecho es el más famoso y lleva ese nombre porque es el lugar desde donde proviene, que viene de la región de Champagne en Francia. Perfecto. Entonces con el paso de los años crearon esta denominación controlada que digámosle que es como una marca registrada y por eso no podemos en ningún país, en ningún otro lado que no sea champán en Francia venderlo con el nombre de champán. Digamos que el champán o champaña es un tipo de espumante. Claro. Que en algún momento se masificó, que todo el mundo lo conocía. Entonces, al espumante le decía, oye, una champaña. ¿Cómo claro. ha pasado con otras marcas? Las podemos nombrar, Scotch, Confort, todo eso que uno lo asocia al producto, pero son marcas. Exactamente. Ah, perfecto. Ya, de igual forma, pueden encontrar también otros tipos de espumante. A lo mejor han escuchado del Prosecco, del Cava, por ejemplo, del Sec, que es un espumante de Alemania. Pero nosotros aquí en Chile, como te decía, hay cosas que todavía no están tan reguladas. Perfecto. Entonces, como no tenemos aún este nombre o este concepto para el producto, le llamamos espumante o espumoso. Ahora, perdón, en la duda, ¿el champán es un tipo de espumante o una marca de espumante? Es un tipo. Es un tipo. Es un tipo. Los vinos espumantes o espumosos son una categoría champagne. De vino, un estilo de vino. O sea, uno puede decir, yo quiero un espumante tipo champaña. Claro. Perfecto. Mira, cómo uno aprende de esto. Esto, no, esto es, no tiene nada que ver con champaña, ¿no? No, es un espumante. Es un espumante, ya. Constanza, ¿dónde vamos camino ahora? ¿A qué parte? Venimos entrando a nuestra cava subterránea. Cava subterránea. ¡Uy, qué maravilla esto! Mira qué bonito. ¿Y sientes cómo baja la temperatura? Sí, se pone un poquito más frío, más oscuro. Y acá están las cavas. Acá están las reales, digamos. Aquí están los dos donde se produce, o más bien donde se almacena lo que vemos en botella. Oye, qué bueno esto, qué lindo. Ahora, ¿esto está operativo o es solo como turismo? Hoy en día tenemos acá solamente lo que es demostrativo. Le decimos también parte de la cava museo, porque si te fijas, las botellitas que tenemos acá, que están ahí todas entierradas, tienen una historia dentro. Esos vinos estaban en medio de la línea de producción cuando fue el terremoto del 2010, que fue hasta ese año cuando teníamos operativa la producción acá. Hoy en día estamos despachando netamente a la Viña Tarapacá, a Isla de Maipo, donde se está haciendo la producción. Esto es un poco lo que trabajaban en su momento, previo al terremoto. ¿Por qué es más frío acá? Bueno, las cavas naturalmente tienen que tener una temperatura que se busca que sea una temperatura natural y por eso se trabajan bajo tierra, pero la idea es mantener siempre la humedad y la temperatura por la conservación del vino como tal. Para venir a sacarse la foto aquí además, ¿no? Claro, un spot súper bonito. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio.
hay turismo sin degustación, no hay degustación sin turismo. Cuéntanos, oye, qué rico se ve esto, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es parte de lo que pueden hacer los turistas que vienen acá también, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener entonces esta degustación el día de hoy, que es la llamada Discord, que tiene un poquitito de nuestro espumante, es una pincelada bastante amplia. Sí, poquitito. Para que ahí conozcan y sepan qué es lo que le gusta a cada uno. Entendamos un poco lo que son los conceptos del Natur, el Demi-Sec, por ejemplo, el Brut, qué es lo que es un Rosé, y obviamente ahí puedan probar sus diferencias también. Se ve rico esto, ¿eh? Por favor, adelante. Sí, sí, para eso, por favor. Mira, qué maravilla. Acá tenemos una duela que le llamamos nosotros, que es nuestra tabla de quesos, que se llama duela porque si se fijan la forma redondeada que tiene, es porque es una tabla de una barrica. O sea, el nombre que lleva las tablitas. Y acá tenemos solamente productos de la zona y las cositas que tenemos, por ejemplo, los encurtidos, la zanahoria, las cebollas caramelizadas, son productos de nuestra huerta. Ah, qué bueno. Mira, sí, es verdad. La que vimos ahí fuera de cámara. Todas las cosas son de la cosecha diaria acá de nuestro equipo. Oye, que está rico esto, los pepinillos, me encanta. Todo encurtido acá. Muy bien. Acá. ¿Qué vamos a probar? Vamos a comenzar entonces con este de acá, que es el más seco. Siempre recomendamos que cuando prueben espumante partan del que tenga menos azúcar al más dulce, que como hablábamos antes es este de acá, que es una categoría llamada Natur o Brut Natur, con que menos es un espumante azúcar. Más seco, exactamente. Como nuestro camarógrafo. Vamos a probar. Este es el primero, el que más seco. Este es un espumante que tiene solamente el nivel de azúcar residual de su producción. Claro, se nota que es un poquito menos dulce de lo que uno a veces prueba y consume normalmente. Claro. Pero está muy bueno. Si te fijas, no es amargo. No, para nada, para nada. Solo que se nota lo seco, digamos, sí. Se nota lo que no es tan dulce. ¿Esto con qué se acompaña? Normalmente hay como, en el caso de los vinos, que uno dice claro. Queso con este tipo de espumante. ¿Con qué se acompaña? Mira, generalmente cuando nosotros hablamos del maridaje con el espumante, al menos aquí en Chile, culturalmente hablando, siempre tenemos esta concepción de que el espumante es como para el brindis, vale. O la celebración, el año nuevo que hablábamos antes. Tal cual. O para el postre. Pero en realidad, el espumante, el beneficio que tiene, a diferencia del vino, es que tiene la burbuja. Y la burbuja permite limpiar nuestra boca, las papilas gustativas, nos abre las papilas gustativas para sentir los sabores mucho mejor. Entonces, tenemos distintas cosas. Por ejemplo, en este caso, un espumante más seco con menos azúcar queda súper bien, por ejemplo, de la tabla. Puedes probar el queso blanco, el queso de cabra, que es mucho más intenso. Este queso. Y ahí haces un contraste con un espumante que tiene un poco más de acidez, con un sabor bastante más fuerte. Entonces la idea aquí siempre es generar un balance. Sí, se nota la... Sí, buena combinación. Muy rico. Uy, qué rico esto. Pero solo tenemos que hacer, solo un sorbo, hermano, nada más, para probar y mostrárselo a ustedes. Oye, qué rico. Bueno, tenemos otras variedades también. Pero tenemos a continuación nuestro Brut Unique, que también es uno de los espumantes estrellas de acá de la casa. Super. Este se sale un poco de la línea que hablábamos del Brut clásico de la etiqueta negra, porque además incluye una variedad de uva que es el Pinot Gris o Pinot Grillo. Ya. ¿Y este con qué se acompaña? Bueno, este como es Brut también es mucho más versátil con el tema del azúcar. Entonces, por ejemplo, lo que son los quesos amarillos, por ejemplo. Tenemos bastantes frutos secos también. Pero en general, en comidas, hablando como platos, tenemos pescados, tenemos ensaladas, por ejemplo, carnes blancas, pastas, incluso comidas a veces que tienen un sabor más especiado. La comida asiática, si te gusta el sushi, por ejemplo, con el espumante, recomendado. Es gracioso porque... se nota como una pequeña evolución del dulzor, digamos, como que vamos, partimos de la nada hasta que va avanzando, tiene este un poquito más dulce, un poquito más menos seco, digamos, ¿no? Dentro de la escala igual habíamos partido con uno que es naturalmente seco y de ahí nos saltamos el extra brut, que era el que hablábamos abajo, y de ahí nos pasamos inmediatamente al brut, que puede tener hasta 12 gramos de azúcar por litro. Entonces estamos pasando prácticamente de nada a 12. Sí, se nota ahí un poquito la evolución, pero es muy rico también. Y efectivamente con el quesito este más amarillo, tiene un sabor especial. Vamos, con el rosé. Rosé. El favorito de muchos. ¿Qué característica tiene el rosé? Bueno, partiendo porque su nombre nos indica netamente su característica principal, que es el color. Este es un espumante rosado. Ah, claro que sí. Ahí está. Qué rico huele, además. Sí, también es muy floral, tiene una nota súper distinta
¿Y esto, a los anteriores. ¿Con qué lo acompañamos normalmente, este tipo de espumante? Acá, bueno, si te gustan los postres, aquí recomiendo siempre los postres, pero también las cosas un poquito más grasas. Aquí, si quieres hacer el juego, puede ser con el prosciutto, por ejemplo, con el jamón serrano. Siempre estos sabores un poquitito más grasos también queda muy bien con el rosé. Qué rico. Tenemos después el moscato, que es el igual que el rosé. La palabra moscato, no estamos hablando del nivel de azúcar, sino que más bien el tipo de uva con el que está fabricado, que en este caso es la variedad moscatel, que nosotros aquí en Chile, por ejemplo, lo usamos para pisco. Es muy notorio su nota más afrutada, más tropical, durazno, vainilla, por ejemplo. Imagínate venir a hacer turismo acá, a recorrer, a meterte en este valle y poder disfrutar de esto, que te hagan una degustación muy, muy simple. Aquí está el resto, hemos tomado solo unos sorbitos nada más, con una rica tablita ahí para acompañar. Creo que solo puedo tomar uno más. Por eso vamos a cerrar entonces con broche de oro con nuestro ice. ¿Ice? El ice, como tenemos por acá, tenemos, te decía. Otro tipo de... Tenemos aquí nuestra sorpresa. Ya, esta es un copón especial. Y la idea del ice es que se prepare con hielo, con fruta y solamente el espumante. Le tenemos que agradecer a que la coctelería también ayudó a potenciar mucho este producto en el mercado. Pero aquí la idea es que el espumante sea el protagonista, que no necesitemos nada más que solamente el espumante. Pero aquí, obviamente, la fruta es la fruta que tú quieras. Y si te gustan más las frutillas, las frambuesas, si quieres incursionar con las hierbas, la lavanda, el romero, el pepino, con lo que a ti te guste, aquí la idea es que quede un cóctel refrescante. Estamos en esta experiencia que vamos a vivir, Constanza, que entiendo que es fabricar nuestro propio vino a gusto propio. Yo, en realidad, para tomar vino puedo ser muy bueno, pero para preparar mi propio vino, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos esta actividad que se le conoce como el Winemaker Experience o jugar a ser enólogo por un día, en donde aquí la idea es que se prueben estos vinos bases para que la gente juegue e invente su propio vino, como bien lo decías tú. ¿Te podemos poner nombre también? Por supuesto. Mira, si te fijas, acá tenemos estos vinos que son sin etiqueta, que no tienen mayor información, ¿sí? Solamente el tipo de variedad o cepa que es, para que así no nos dejemos influenciar por ninguna marca, por ningún puntaje, por ninguna información, más que lo que a nosotros nos gusta. Me gusta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos ya? Bueno, en este caso, como tenemos tres vinos diferentes, por supuesto hay que probar un poquitito la materia prima con la que vamos a trabajar. Sí, un sorbito nomás. Por supuesto. Ahí le podemos analizar el color, qué características tiene. Ya vamos identificando los aromas a fruta, que son los primarios, los secundarios que se desarrollan con la guarda. Vamos evaluando cómo se siente en boca, qué tan áspero, qué tan seco se siente. Me gustó. ¿Ya? Seleccionado ese vino. ¿Se queda? Se queda para se nuestra queda. Producción. ¿Ya? Para la producción propia que vamos a hacer. Este vino se va a llamar Bio en Ruta Wine. Súper. Vamos a poner las tres variedades en copas distintas para que así después no vayas a perder la... Esta es la que me gustó. La sensación. ¿Cuál? Tenemos el segundo, que en este caso tenemos un carmenero, un clásico acá del vino chileno. Vamos a ver. Aquí lo importante es que en aroma sientas qué diferencia tiene, sí, si es que en boca se siente distinto. Y lo vamos a ir personalmente evaluando, por supuesto. También me gustó. Se queda. Se queda. Y el tercero que tenemos de la materia prima, tenemos un Cabernet Sauvignon. Ya aquí el final, porque este es un poquitito más encorpado, más fuerte. Así es. Más así es. Lo dejamos fuera. ¿Lo vamos a dejar fuera? Vamos a dejar fuera. Perfecto. Trabajamos solo con estos dos. Perfecto. Teniendo entonces acá el Merlot y el Carmener, tenemos que determinar cuánto queremos usar. Y para eso tenemos esta probeta pequeñita sobre la mesa que tiene una cantidad de 100 ml, que nos va a representar nuestro 100%. Ah, esta es una medida de una copa. Ya. Entonces acá, tú más o menos imaginándote, por ejemplo, si te gustaron los dos por igual, ¿por qué no intentar un 50-50? Por ejemplo, sí, eso estaba pensando. ¿Lo hacemos nomás? Intentémoslo. Ya, vamos a hacer un 50 Carmener, 50 Merlot, ¿no? Merlot. Sí, claro. Vamos a dejarlo. Vamos a fabricar nuestro propio vino, nuestro Bio en Ruta Wine, aquí en el Valle de Casablanca, mira. Está por ahí más o menos. Aquí estamos, claro. Jugando a ser enólogos, se llama esto. Hacemos el otro 50%.
Ahí está. Ahora. Y esto se toma ahora, ¿no? ¿No? Por supuesto, hay que catar. ¿Así? Cómo va a ser el producto. ¿No? Perdón. ¿Y ahora? Ahí, por favor. Ponlo. Se sirve. Ahí, para que tú lo se pruebes. Se mezcla, ¿no? En la misma copita después lo podemos agitar. Perfecto. Vamos a ver ahí. Ahí. Solo para degustar. Vamos a mezclar un poquito. Esto es mezcla de Merlot con Carmenet. Nuestro Bio Bio en Ruta Wine. Vamos a ver qué te parece, si fue una buena decisión o no. Siento que me equivoqué de profesión. Siento que debería haberme dedicado a esto. Acabo de fabricar la próximo éxito de venta de vinos que va a tener nuestro país. Vamos a tomar nota entonces aquí después, sí, para patentarlo. Por favor, ¿dónde lo anotamos? ¿Vamos a embotellarlo entonces? ¿Se puede embotellar? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver. Para eso tenemos acá, vamos a... Ah, pero esto es mucho más grande. Aumentar esto entonces en tamaño. Y vamos a sacar el cálculo con los implementos que tienes ahí. Puedes sacar entonces, en este caso, nuestro 100% va a ser esta botella de 3.75. 3.75, está por aquí más o menos. Más o menos. Por ahí. Entonces ahí sabemos que tenemos que ponerle la mitad entonces de Merlot y la mitad de Carmenet. La pregunta es, ¿cuánto es la mitad de 3.75? Ahí la calculadora nos va a responder. Ah, muy bien. Bueno, por algo somos periodistas y no somos... Hay que darnos una ayudadita de vez en cuando. Bien pegado, pero bueno. Pero es parte del recuerdo. Pero bueno, somos buenos para hacer vino, no para hacer el etiquetado. Aquí está, hemos hecho nuestro propio vino aquí en el Valle de Casablanca, haciendo esta experiencia maravillosa. Con el chef de este lugar, don Carlos González, que lo tenemos acá. Don Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bienvenido. Gracias por... Ah, no, nos tiene aquí, pero con... Tenemos una sorpresa. Claro. Mira, esto es algo bien especial que tenemos nosotros, donde cualquier cliente que venga aquí, dos personas, tres personas que estén disfrutando una experiencia inolvidable, vengan aquí, se paren, se fijan, tenemos nuestro mapa de nuestra nueva carta Viaje por Chile, y un poco conocer de dónde viene la magia de la cocina. O sea, esto es... Esto es turismo gastronómico, de alguna forma. O sea, alguien lo puede hacer, puede venir y decir, yo quiero vivir esto, ya, quiero que me haga algo. Realmente reservarlo, así le tenemos preparado esto. El tour gastronómico por Chile, que lo encuentro maravilloso. Sí. Entonces, viste, tú te acercás y tenemos a los chiquillos cocinando. Qué maravilla. Entonces, podéis ver de primera vista qué es lo que estamos haciendo. Nos sirvieron vino blanco. Sí. Me imagino que no es casualidad. Es por lo que nos acaban de traer otro plato más. Como te decía, el vino proveniente del Valle del Elqui ya nos dice algo. Nos vamos a la zona norte de Chile, donde tenemos un ensamblaje del norte, se llama este plato. Ensamblaje del norte. Sí, hace referencia ya que estamos en una viña, vino, del mar. Productos del mar. Tenemos una corvina fresca, ostiones de la caleta de Tongoy. Bueno, plato de fondo, mi querido Carlos. Así es. Se ve apetitoso, se ve rico. Y además nos sirvieron ya para acompañar en la zona... Este es un Syrah del Maule. Ya ahí tenemos un plato que nos lleva a la zona sur. Ya en aroma ya nos damos cuenta que estamos... Sí, absolutamente. Estamos ahí por Chiloé, Puerto Montt. Ya, este es un costillar de cerdo a la chilena. Viene con unos choritos ahumados. Sí. Lo ahumamos aquí en casa con duelas de barricas de vino. Recorriendo Chile a través de la gastronomía acá en casa... Valle Viña Mar. Eso, pero ha llegado el postre. ¿Postre de qué parte de Chile? Mira, este es un postre bien especial porque es un postre que representa la zona norte. Zona norte. Sí, es un cheesecake de queso cabra. Viene con fruta flambeada en pisco. ¿Sí? No te comenté, viene con un moscatel. Ah, sí, nos sirvieron esto. Que viene precisamente del Valle del Elqui, uva moscatel. Es una uva que viene de Alejandría, pero se cosechó hoy día en el Valle del Elqui. Vamos a probar esto junto a Carlos, que nos está acompañando acá en casa Valle Viña Mar, haciendo este recorrido por Chile. Cerrando además ya este viaje con este postre. Pero era agradecerte, Carlos, por esta explicación.
la llegada aquí. Y por hacernos viajar a través de las pantallas de nuestro público ahí en BioBio TV con toda esta maravilla, ¿no? Que es la gastronomía, que no solo conocer los lugares que nos ofrece nuestro país, sino también el recorrido por Chile que también nos ofrece la gastronomía. Recorrer Chile a través de los sabores, aromas, texturas y también invitar a todo el público que venga a este recorrido. Bueno, y después de haber hecho todo este recorrido con tantas cosas lindas que les contamos, ya es tiempo de decir adiós, se nos está pasando la hora, tenemos que despedir. Hay más programación también en nuestra parrilla programática de BioBio TV y no me queda más que agradecerle la sintonía. Gracias por habernos acompañado en esta media hora de programa. Gracias por haber compartido con nosotros lo hermoso que es estar inmersos en esta cultura vitivinícola y todo lo que es la ruta del espumante aquí en esta zona, en la zona central de nuestro país. Será hasta la próxima oportunidad. Quédense en sintonía de BioBio TV. Siguen más programas entretenidos y nosotros, a los viajeros, nos encontramos el próximo fin de semana en un nuevo BioBio en ruta por las pantallas de BioBio TV. Que estén muy bien, pásenlo bien, viajen porque hace muy bien. Chau.